Tic-tac-o. Hola, buenas tardes, Billet. ¿Cómo estás? Nice. Me hago una idea. Mínimo, espero que hayas descansado un ratito. Aunque no sé por qué siento que vas a decir que tuviste que ayudar en algo para que todo fluyera. Probablemente sea un fake gold. Ah, bueno, está bien. Todo bien, qué bueno. Bueno que no afectó mucho. Thank you.
El martes espero hacer un stream temprano donde voy a estar full dándole a New Super Mario Bros. 2 y Snow Bros. Mínimo quiero darle 2 horas a cada uno de los juegos el martes temprano. Y a más, o sea, quiero empezar como eso a las 4 o 5 de la tarde y a más tardar el primer día de la noche para preparar mis maletas. Bueno, o sea, ya para guardar las consolas y todo eso. La 3DS pues me la voy a llevar a mochila, la NES es la que sí voy a echar en la maleta. No era lo que quería hacer, pero me sirve. Y luego voy a arreglar mi luz de fondo para la cámara. También quiero conseguir una cámara, una webcam que sea de 60 frames. O al menos una que sea un poquito mejor. La Sony de 20 no está mal, pero pues quisiera algo de mejor calidad también. Creo que no voy a poder llegar a guardar bien el 69420. La marca que sea. Que sea una buena. Está viendo la C922. Si en algún modelo de 60 frames. Que la C922 se ve un poquito mejor que la C920. Y digo, la C920 no está mal, es Full HD, pero quisiera algo con un poquito más de más calidad. A veces no me gusta hacerle aquí al payaso porque se me va el pedo. Pues sí, no han ido usando los mejores, pero el presupuesto también. O sea, también de a poco quiero empezar a hacer streams otra vez. Y si le quiero invertir al canal. De hecho, ahorita con la maratón espero extender un poco mi marca. Aparte que ya hacía un buen rato que no iba a una maratón mexicana. Y parece ser que las de la Ciudad de México se van a seguir haciendo en el canal Speedrunners MX. Al menos es así voy a poder asistir. Thank you.
Y también he aprendido que aunque le des salvar al juego, mientras no te salgas a menú, no de que salgas al menú principal, no se salva tu partida. O no sé por qué no se salvó la de ayer. De hecho, porque lo quité durante el momento de los créditos. Dale, no voy a poder guardar el 69420. Pero ni pedo. Perdí tiempo yendo por el bloque con las alas. ¿Así la cagamos? Mejor no le juego al Ibu. What?
number one. Tiene efecto que no haya agarrado bien vuelo al inicio. Y aparte, pues, que casi me muero de una forma muy, pero muy estúpida. Muy ridícula, diría yo. Llovió la semana pasada nada más. A mí me afecta cuando llueve porque pues luego la gente no va a mi negocio. Son días en los que pues no hay venta. Pero sí está medio tranquilo. De hecho, fue hace pocos días. Fue esta semana, creo que. Creo que fue como por el lunes. O el domingo lunes que. Llovió un poco por la noche. Por la noche madrugada. Eso sí, como las 11 de la noche, medianoche. Tipo. Es algo chido cuando llueve, pero pues. Sí me agradan las lluvias y todo, pero si llueve en días en los que abro mi negocio, pues no me es conveniente. Ahora porque me dio hipo. Y esto va a afectar ligeramente. Thank you.
Chingo mi madre si la cago. Me conozco en este nivel. Y justo como dije, chingo mi madre. Así como quiero mejorar, señores. Se me atoró la muñeca otra vez. Eso estuvo horrible. No sé por qué siempre me pendejo en esa boss fight. Me lleva mucho la que me trajo. Mario number one. Sabía que no era el momento. Ahí voy otra vez. Safe mode activated. Someday I will get at these stages, but looks like this is not the occasion for that. Ah, chingue su madre. Era en el bloque que... sí, le di en el bloque que no era. Voy a un dressing pepperonis. Woo!
El pedo está muerto, pero pues, no hay pedo. Solo quería terminar una run. Y es que justamente en estos niveles es donde tengo tiempo para run. Dudo mucho que vaya a ser PB, pero... terminamos la run, ya estamos aquí. No es necesario que vaya por la cola de Tanuki, pero prefiero llevarla como Baku. Es decir, ¿dónde madre estoy? Y contra todo pronóstico fue PB, señores. Unexpected. If I'm honest with everybody. O sea, ya sabía que había perdido tiempo, pero... bueno, me lo andaba midiendo más o menos porque pues dije, ok, como ponle que es como un minuto, podría ser, pero no quise tener eso en la cabeza, la verdad. Voy a checar ahorita este split, porque puede que sea fake gold. Pero bueno, 1, 2, 3, nada mal, nada mal. Quién sabe si este fue split rojo o no, pero... chido, chingón. Oye, apenas reacciono, es mi primer deadless. Es el primer PB que hago sin morir. Creo que es mi primer deadless. Gracias por el GG Dilet. No morí, ¿verdad? Si no morí, este fue mi primer deadless. Sí. Si no morí, creo que no morí en ningún nivel, porque por eso fue PB. Porque había muerto en el PB, me acuerdo. Y ahora sí, este es el primer PB deadless que obtengo. Así que, pues, chingón. Chido. Chido, Liro.